Sí, bueno, la verdad que con muchas ganas, por un lado, por volver a jugar, a competir. Bueno, no ha sido un periodo largo, pero bueno, sí que ya estando recuperado, pues bueno, tengo muchas ganas de jugar y por supuesto de jugar un partido tan especial como es el derbi. Bueno, pues ojalá sea así. No, no sé. Yo creo que todos estamos muy ilusionados con este partido. Queremos jugarlo, ganarlo y ya te digo, al final, quien marque, quien no marque, pues bueno, al final va a dar igual. Lo importante es que al final lleguemos ganando. Yo creo que bueno, todos estamos con la mente puesta en eso. Bueno, yo creo que tenemos la confianza, ¿no? De que en casa estamos haciendo buenos partidos, llevamos una racha buena. Yo creo que, aparte del resultado, pues también de juego, ¿no? Estamos llevando un buen juego. Y bueno, yo creo que tenemos que darle continuidad a esto, ¿no? Yo creo que al equipo, como tú dices, pues bueno, sí que le da cierto optimismo. Al final el hecho de ver la racha que llevamos en casa y de ver el tipo de juego que llevamos, y bueno, yo creo que es buena señal, pero bueno, nos debe preocupar seguir en esa línea y seguir manteniendo esa buena línea que llevamos. Sí, hombre, está claro que por un lado no deja de ser un partido más, 3 puntos, que en la clasificación para nosotros son muy importantes y jugando en casa. Pero lo que está claro es que moralmente y bueno, en cuanto a todo lo que significa un derbi, pues bueno, el ganar también siempre es muy importante, ¿no? Para las sensaciones, para la afición y para, por supuesto, para nosotros mismos, ¿no? Que no hace mucha ilusión jugar este partido y ganarlo, por supuesto. Reto personal, ¿no? Yo creo que tenemos un reto colectivo, ¿no? El hecho de ganar este partido, yo creo que todos tenemos muchísima ilusión para hacerlo. Yo creo que todos estamos preparando este partido pues para eso, ¿no? Personalmente, bueno, ojalá pueda hacer un buen partido, ojalá pueda ayudar al equipo, pero yo creo que es más colectivo y bueno, todos tenemos ganas de hacer un buen partido. Sí, está claro. Yo creo que al final el reto importante es el colectivo, pero dentro de ese reto colectivo cada uno tenemos nuestros retos y nuestras maneras de ayudar al equipo, ¿no? Y está claro que uno de mis retos, por supuesto, que es intentar marcar, intentar hacer un partido, ayudar al equipo. Y por supuesto, como tú bien dices, dentro del reto colectivo, pues bueno, uno de los retos nuestros de los delanteros y el mío personal, pues intentar marcar goles y ojalá pues marcando goles pueda ayudar al equipo a conseguir el triunfo. Bueno, yo creo que al final el Atleti es un gran equipo, bueno, ha tenido algunos cambios, pero bueno, sigue manteniendo el bloque, el tipo de juego, las mismas ideas y bueno, yo creo que es un equipo muy peligroso, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos que jugar al 100%. Yo creo que conocemos muy bien al Atleti y bueno, sabemos el tipo de juego que tienen. Y ya te digo, yo creo que bueno, tenemos que tener en cuenta su tipo de juego, pero yo me centraría más en nuestro juego, en nuestro tipo de juego. Y bueno, si nos preocupamos de hacerlo bien, pues bueno, seguro que nos tendremos que preocupar menos de ellos.